Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Profesora, buenas noches. Sí, se le escucha el audio. Buenas tardes, chicos. A ver, vamos a iniciar con la clase. Buenas noches del día de hoy, recordando un poco de lo que hemos trabajado. A ver, ¿quién me podría manifestar? Estuvimos tratando sobre el neoclasicismo español. Ya, sobre el neoclasicismo, ¿qué hemos visto respecto a ello? ¿Qué hemos dicho respecto al neoclasicismo? A ver, ¿quién me podría manifestar? Nadie. A ver, Jacqueline. Jacqueline, ¿me escuchas? Sí, profesora. A ver, ¿qué me puedes manifestar respecto a la clase pasada? ¿Qué hemos hablado? ¿Qué es lo que has entendido? Quizás te quedó alguna duda, alguna consulta referente al tema. Bueno, el neoclasicismo español se basaba, era un movimiento artístico, ¿no? Y fue un factor determinante para que entraran las corrientes artísticas y extranjeras con la llegada de Felipe V, creo, algo así, entendí. De Felipe V. Ya, ¿qué más? ¿Qué características tiene un texto referente al neoclasicismo? Las características principalmente se basaban en el pensamiento lógico y la expresión racional que tenían. A ver, si bien es Y cierto, había nosotros la hemos razón, estado tenían la razón claras. sobre los sentimientos. Era lo más importante, creo. Muy bien. A ver. Nosotros decíamos la clase pasada, por ejemplo, que cuando hablamos de los neoclasicismo,
es porque nosotros lo, se puede decir, retrocedemos, ¿cierto? El término neoclásico es una vuelta hacia luz, hacia la temática clásica, ¿cierto o no? Cuando nosotros hablamos del neoclasicismo es que los escritores de esta época van a dar una vuelta, un giro al clasicismo, donde se va a retroceder, ¿no? Se va a dar a conocer una forma de vida, ¿no? O mejor dicho, las costumbres clásicas del tiempo del clasicismo griego. Se va a seguir practicando dentro del neoclasicismo. Es por ello que el nombre de neoclasicismo también, ¿no? Que lo determina. ¿Ya? Ahora, hablábamos también sobre el renacimiento. ¿En qué se centra el renacimiento, por ejemplo? Se podría decir volver a hacer las cosas de nuevamente, ¿no? O sea, renacimiento, o sea, volver a nacer o volver a construir algo así. Muy bien, excelente, Jacqueline. Jacqueline, ¿tu segundo apellido cuál es? Pedroso. Valladares Pedroso, ¿no? Sí. Muy bien, ¿ya? Entonces, el renacimiento, como nos dice Jacqueline, se va a centrar, ¿sí? En renacer, en florecer, se podría decir, ¿no? Donde el centro de atención va a ser el hombre. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué va a surgir dónde? En Florencia, en el siglo XIV, y se va a desarrollar de forma o determinado de una reforma protestante, ¿no? Donde la imprenta y el humanismo va a ser característico de esta época porque va a ser beneficioso para su difusión, ¿ya? Y una consolidación de la burguesía, donde los avances científicos, aquí el hombre va a determinarse por su forma de pensamiento, ¿no? Va a determinarse por dar a conocer sus pensamientos científicos, o mejor dicho, va a tratar de conocer, ¿no? Una variedad de temas. ¿Sí? Ahora aquí el hombre va a ser el centro, ¿no? Donde su grande representante del Renacimiento, ¿quién es? Garcilaso de la Vega. También había otros Garcilaso. representantes. ¿Ya? Garcilaso de la Vega, ¿de quién hablamos nosotros en clase? ¿De quién hablamos? A ver, ¿quién nos da a conocer el término Romeo y Julieta? Es de Es una mucho obra, es una novela que está escrita por William Shakespeare. Exacto, William Shakespeare es un gran representante del Renacimiento. Y luego hablábamos sobre el neoclasicismo, ¿no? Neoclasicismo tanto francés
como el español, en que ambos se van a centrar en la forma de pensamiento del ser humano, ¿no? Para luego pasar a un romanticismo, ¿no? Ya un cambio radical donde el centro de atención va a ser el sentimiento, ¿no? El pensamiento subjetivista del ser humano. ¿Chicos? Muy bien, respecto a estos temas, ¿quedó alguna duda, alguna consulta? Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? Creo que no, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos el día de hoy a hablar de un tema muy importante y donde veo que he observado una variedad de dudas que han tenido o que tienen la mayoría de ustedes, ¿ya? Que es en el tema de plan de redacción. ¿Qué entendemos o qué me pueden decir sobre el término plan de redacción? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué interpreta? ¿Qué interpretamos sobre este tema? ¿Qué interpretamos, chicos? ¿Qué podemos determinar? A ver, Noemí Merino. Jacqueline, ¿levantaste la mano? Plan de redacción se podría decir que es un esquema lógico. Ya, es un esquema lógico, muy bien. A ver, Inocencia, chicos, recuerden que yo llamo para que puedan participar y de paso registrar la asistencia, ¿ya? No se preocupen si es que tienen miedo de equivocarse. Ya, porque igual yo voy a ir absolviendo cada una de sus dudas. A ver, Jessica, ¿activaste tu audio?
Buenas tardes, Miss. Se denomina plan de redacción al esquema de carácter lógico deductivo integrado por un conjunto ordenado de enunciados que sirven de base para la construcción de un texto complejo como ensayo, monografía, relato, etcétera, y coherente estructurado. Eso es mi. Muy bien. Excelente, Jessica. Jessica, el apellido y nombre que aparece acá es el correcto, ¿verdad? Sí, mis, es eso. Muy bien. Pues, a ver, cuando nosotros hablamos del término o especificamos el tema de plan de redacción, lo que nos vamos a centrar es en el texto, ¿ya? En el texto, referente al texto. Entonces, yo para desarrollar este tipo de ejercicios debo de verificar mi estructura, la estructura de mi texto. ¿Cómo es? ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Voy a redactar y voy a elaborar referente a la estructura del tipo de texto que me estén presentando. ¿Qué quiere decir? A ver, les detallo. A ver si colgó. Voy a presentar nuevamente, ¿ya? Ya, ahora sí. A ver. Ay, Dios mío. ¿Dónde se ha? Se ha ido. Ahora sí, el plan de redacción o cuando nosotros nos referimos al tema de plan de redacción, como dijo su compañera, nos vamos a referir a un esquema lógico, deductivo, que va a estar conformado por un conjunto de conceptos propuestos sobre un determinado tema. Normalmente, a mí me van a aparecer en una secuencia de oraciones, pero esa secuencia de oraciones va a tener en común un determinado tema, va a girar en torno a un tema, ¿no? Una idea central, ¿ya? ¿Cuál es la estructura? Primero, o frecuentemente me va a aparecer el título, pero no nos asustemos si es que no aparece, ¿ya? Si es que no aparece, no nos preocupemos porque puede que no haya, ¿ya? Pero yo lo voy a determinar de acuerdo a las oraciones que tenga, ¿ya? En el título, ¿qué hacemos? Se propone el tema. Luego vamos a tener enunciados que se van a componer de 4 a 5 oraciones normalmente, ¿no? Que van a expresar subtemas del título. Y luego vamos a tener alternativas múltiples. Y es que ahí viene la confusión, ¿no? Miss, ¿cuál marco? ¿Por qué? Porque los enunciados también van a aparecer como alternativas o similares a las alternativas. La diferencia es que casi siempre me va a aparecer con números en romanos. ¿Ya? Entonces, ¿qué criterios de ordenamiento tengo yo? Tengo criterio de jerarquía, ¿no? De etapas, de cuán importante sea, ¿no? De temporalidad, ¿no? De una secuencia de hechos indicando tu resolución, ¿no? Y primero, último, después, ¿no? Luego su metodología, ¿no? ¿Cómo se puede desarrollar? También es un tipo científico académico, ¿no? Relacionado a un tema, te podría decir, de difusión. Subjetividad, por ejemplo, textos literarios que me vaya a parecer desordenados en los cuales yo voy a tener que ordenar. Luego tengo el de causalidad. Causa-efecto, ¿no? Voy a buscar la causa para luego el efecto manifestar, ¿no? Y de general, de lo general a lo particular. Entonces, estos son los criterios de ordenamiento, ¿no? Tengo de jerarquía, de temporalidad, de metodología, científico-académico, de subjetividad, de causalidad y de generalidad, ¿no? Entonces, voy a tener diferentes formatos de ejercicio. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué estrategia? ¿Cómo es que yo desarrollo este tipo de ejercicios? Y esa es la duda, ¿no? De la mayoría de ustedes que me consultan.
Esa es la duda. Primero debo de leer el título y las alternativas para poder reconocer el tema. ¿Ya? Debo de leer el título. Yo ahí, al leer el título, ya voy a poder determinar de qué tema me están hablando para luego identificar los subtemas que me van a aparecer dentro de las opciones, ¿no? Luego voy a determinar los criterios de ordenamiento, ¿sí? Criterios de ordenamiento, los que acabamos de ver ahora, ¿no? ¿Qué criterio hay? De generalidad, de jerarquía, de temporalidad, de metodología, porque yo al identificar el criterio de ordenamiento voy a poder determinar cómo inicio y cómo debe de finalizar, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que está el criterio de temporalidad, ya sé que debe de un inicio, un después y un final, ¿cierto? ¿Ya? Luego dice que debo de identificar el inicio y el final del ordenamiento, ¿no? ¿Con qué inicia y con qué finaliza? ¿Para qué? Para determinar la concordancia semántica y coherencia. Recuerden que yo al ordenar mis oraciones o mis enunciados, debe de tener coherencia, sentido, para luego seleccionar la opción correcta. Entonces, si yo voy a cumplir con esta secuencia, voy a poder determinar mi alternativa correcta. Por ejemplo, acá tengo Trilce, obra fundamental de César Vallejo. 1. Antecedentes vanguardistas de Trilce. 2. Rasgo estilístico y contenido. Vida y obra de César Vallejo. Importancia de Trilce en la poesía actual peruana y análisis del poema 31 de Trilce. Por ejemplo, este pequeño ejercicio, ¿a qué criterio responde? ¿O qué criterio de ordenamiento tendrá? Chicos, a ver, ¿podemos determinar qué criterio está respetando este ejercicio? ¿Qué criterio de ordenamiento tiene? De los que hemos visto, ¿será de temporalidad? ¿Será de causa-efecto? ¿De subjetividad? ¿Cuál será? Según lo que hemos analizado, ¿será metodología, generalidad, jerarquía, científico-académico? ¿Cómo yo determino? Me habla sobre la obra fundamental de César Vallejo. ¿Qué criterio tendrá? A ver, ¿quién me manifiesta? Eliseo Macedo.
Eliseo Macedo, ¿estás ahí? Isabel. Isabel Chancoya. Mis buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. A ver, Isabel, ¿qué criterio se tendrá en este ejercicio? Yo debo de determinar primero el criterio que tiene para poder determinar su orden. Entonces, ¿qué criterio tendrá? Ay, profesor, ahorita mi internet está fallando, no le estaba entrecortado y no casi no le puedo entender. Entiendo. Entonces, te vuelvo a explicar, ¿sí? A ver, ahorita sí, sí me estás escuchando bien, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, a ver, te vuelvo a explicar entonces. Te decía, cuando nosotros hablamos de los criterios de ordenamiento, tenemos siete criterios. Tenemos el criterio de generalidad, el criterio de jerarquía, el criterio de temporalidad, de metodología, científico-académico y de subjetividad. Cuando yo hablo, por ejemplo, de causalidad, yo ya sé que si mi ordenamiento está en base al criterio de causalidad, debo de iniciar con una causa y luego yo sé que va a haber un efecto. ¿Cierto o no? Sí. Ese va a ser el orden. Ahora, si es de generalidad, sé muy bien que va a venir de lo general a lo particular. De lo más general a lo particular. Y si es de jerarquía, va a determinarse cargos, ¿no? Que, por ejemplo, quién es la cabeza, quién le sigue después, ¿cierto? Y Claro. de temporabilidad es de cronología, tiempos, ¿no? Que va a tener un inicio, un intermedio y un final. Por ejemplo, si yo tengo una receta y está desordenado, voy a tener que determinar por el criterio de temporabilidad o de temporalidad, diga. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque al yo realizar un plato, por ejemplo, yo sé con qué ingredientes debo de iniciar para luego complementarlo y finalizar la comida o el plato. Ese es de temporalidad, tiene una secuencia de metodología, ¿no? Metodología, ¿qué quiere decir uso? ¿No? ¿Cómo se va a desarrollar? Científico-académico en base a teorías y de subjetividad, textos literarios, ¿no? Entonces, en base a ello, ¿qué criterios está teniendo en cuenta o debería de tener en cuenta en este ejercicio? Isabel. Temporalidad. De temporalidad, exacto. ¿Por qué? Porque aquí me está apareciendo etapas, ¿no? Procesos, cómo va a seguir, para qué, para que se dé a desarrollar la obra fundamental de César Vallejo. Entonces, con qué oración debería de iniciar? Oración. No, de las cinco oraciones que yo tengo ahí, ¿con cuál debo de iniciar? Porque, a ver, este tipo de ejercicios es como si yo formara un texto o estaría elaborando un texto. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí yo no voy a crear oraciones, las oraciones ya están, pero esas oraciones están desordenadas. Porque si yo lo deleo, por ejemplo, me dice, el título es Obra Fundamental de César Vallejo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me va a hablar sobre la obra de César Vallejo. Entonces, yo podré iniciar, si yo supuestamente sigo esta secuencia que es 1, 2, 3, 4 y 5, podré decir que esta oración o esta obra se va a iniciar con los antecedentes vanguardistas de Trilce. ¿No sería vida y obra de César Vallejo? Exacto, empiezo primero con la biografía del autor, vida y obra de César Vallejo. Luego, ¿cuál continúa? Los antecedentes. Los antecedentes, y antecedentes vanguardistas que va a tener Trilce. Para luego. La importancia.
Determinar el ras, la importancia o el rasgo. El rasgo sería. Rasgos, ¿cierto? Rasgos estilísticos y contenido, no de la obra, sino de la época en la cual se desarrolló, que cuál es el vanguardista, para luego seguir con La importancia o será la análisis. importancia, el análisis del poema, para luego determinar cuál es la importancia de ese poema en la poesía actual peruana. Entonces, como alternativa, ¿cuál tendría? La alternativa E. ¿Ya? Entonces, si yo leo, por ejemplo, mire, nuevamente, Vida y obra de César Vallejo, antecedentes vanguardistas de Trilce, rasgo estilístico y contenido, análisis del poema 31 de Trilce e importancia de Trilce en la poesía actual peruana. Entonces, ¿tiene una secuencia lógica o no? Sí. Ya está ordenado. Entonces, de esa forma se determina. ¿Ya? Entonces, el plan de redacción, el ejercicio de plan de redacción va a tener una estructura. Tiene título, enunciado, alternativas múltiples de ordenamiento. Y dentro de las alternativas múltiples, yo voy a tener a mi respuesta. ¿Cierto? ¿Me Sí, dejan entender? profesor. Muy bien, pues, todo claro, ¿verdad? Entonces, esa es la estructura y esa es la forma de desarrollo de mis ejercicios. Ahora, muy bien, hasta ahí. ¿Dudas, consultas referente al tema? Para mí está todo bien, Miss, hasta ahí. Sí, Miss, está bien. Muy bien, entonces, en base a lo que les acabo de explicar y viendo y analizando los criterios, vamos a desarrollar estos ejercicios. Les voy a dar unos minutos para que ustedes lo puedan desarrollar y voy a ir pasando paulatinamente en estas dos imágenes para que ustedes puedan desarrollarlo, para luego desarrollarlo con mi persona. ¿Sí? Y ustedes me indican, ¿no? A medida que van terminando, van levantando la manito para que puedan participar. ¿Sí, chicos? A ver, a trabajar.
¿Culminaron, chicos? A ver, ¿quién puede levantar la mano? Al menos que haya avanzado las dos primeras preguntas, por lo menos. ¿Más? Muy buenas noches, yo acabo de ingresar. ¿Cuál ha sido su pregunta o el trabajo que lo ha hecho? A ver, les he dejado como actividad desarrollar estos ejercicios que están acá, según y en base a lo que les he explicado. Buenas noches. Mira, lo que pasa es que yo estoy manejando y se me hace difícil para poder desarrollar ese cuestionario. ¿Cómo puedo hacer Ay, ya no, en mi no, caso? Disculpe. ay, ya no, 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 no te preocupes. Trabajo. No, no. No te preocupes, Luis. Sí, son para tus compañeros. De igual forma lo voy a desarrollar yo también, así que puedes estar atento al momento de la resolución. Pero los que sí pueden, me gustaría por favor que participen, ¿no? Para poder determinar y ver si es que me han entendido o no los ejercicios. Ya me hice aquí, voy a estar atenta para escuchar lo que usted va a hacer. También, Para gracias. escuchar lo que usted. Muy bien, a ver, vamos a desarrollarlo. Tenemos el ejercicio número uno. Nos dice, las especies en extinción. Tenemos ese título. Entonces, si nosotros tenemos ese título, podemos determinar de qué nos van a hablar en esas pequeñas oraciones. ¿De quién nos van a hablar? De los animales que están a punto de extinguirse, ¿no? Que ya casi ya no hay muchos ejemplares. Exacto. Entonces ya me está determinando el tema principal de mi texto. Entonces, yo lo que voy a hacer es determinar los subtemas. A ver, ¿qué subtemas tendrá? Tengo primero, ¿qué debo de hacer? Leer. Ya, debo de leer. Primero, dice, programas para evitar la extinción, proceso de extinción. Luego tengo, dice, especies en vías de extinción. Y tengo los casos más agudos. Cuatro, preocupación de la comunidad científica. Entonces, ¿aquí qué criterio debo de tener en cuenta? ¿Qué de criterio voy a tener en cuenta? Tengo el criterio de causa-efecto. Causa y ¿Cierto? efecto. Causa y efecto. Tengo el criterio de causa-efecto, entonces debo de determinar la causa. ¿Cuál será la causa? ¿Serán los programas para evitar la extinción? ¿Será los casos más agudos? ¿O será especies en vías de extinción? El 2, ¿Con cuál profesora, de ellos debería de especies en iniciar? vías de extinción. En la 2, profesora, bueno, yo digo. Especies en En Ya, vías especies en vías de de extinción. Es porque el tema ya se especies está en señalando vías. arriba, ¿verdad? Entonces, especies. Claro. Luego, ¿qué les seguía? ¿Programas? ¿O los La casos más preocupación agudos? de la ¿O comunidad preocupación de la científica. comunidad? ¿Por qué va a notar si yo te he dado plata para que pague? Ya, pero a ver, Isabel, hagamos el Perdón, micro. A ver, seguiría
Sería Yo creo que programas para debería de evitar. seguir los casos. Programas para evitar la Ya, pero extinción. ello debería ser como conclusión, como el efecto Entonces para. sería identificar los casos más agudos que hay para poder solucionar. Yo evitar. Sería de extinción. Luego que venga la más para evitar la extinción. ¿Cierto? Esa sería la C. ¿Cuál sería mi alternativa? La A. Mi alternativa sería La A, mi. claro, la A. la. La A. ¿Ya? La A. Muy bien. Entonces me hace mucho más fácil determinar la respuesta determinando el tipo de ordenamiento. ¿Ya? A ver, Irma, ese es tu nombre, ¿verdad? Irma Quiroz Ferre. Sí, ese es mi nombre. Ya. Si hay alguno que está conectado con otro nombre, me avisa, por favor, porque a veces se conectan desde otra cuenta. Ya recuerden que la asistencia es registrada de acuerdo a su participación, ya constante durante la clase. Muy bien, seguimos. Dos. Dice características del glóbulo rojo. Entonces, tenemos acá, ¿de qué nos va a hablar? Sobre el glóbulo rojo. Entonces, leemos. Oración dice, por tanto, se considera como una célula altamente especializada y su propiedad es el transporte de oxígeno. Bicóncavo. Su espesor es de una micra en el centro y aumenta progresivamente hasta alcanzar en los márgenes el valor de 2.4 micras aproximadamente. Su volumen medio gira sobre los 85 micras cúbicas. 4. El glóbulo rojo del hombre y de todos los mamíferos no tiene núcleo. El diámetro mide aproximadamente 8 micras. Una micra es igual a una milésima de milímetro. Entonces, ¿con cuál yo debería de iniciar sobre las características del glóbulo rojo? Ahora, el 5 no Con la podría ser, dos, por ejemplo. Bien, ya, voy la 2. Dice, la el dos, sí. glóbulo rojo tiene la forma de un disco bicóncavo. Ya, puede ser. ¿Qué le seguiría? El La diámetro tres, su mide espesor. la Cinco, su tres espesor. ni su espesor. ¿La 5 o la 3? A ver, La diga, tres, la tres mide. el glóbulo rojo tiene la forma de un disco bicóncavo. El diámetro mide aproximadamente 8 micras. A ver, Sí, ¿podría ser cinco. ella? ¿La tres o la cinco? Cinco. La 5. Dos ¿Ya? con tres. Que está dando la característica primero de cómo es. ¿Cómo mide? Seguiría. Su espesor es de una micra en el centro y aumenta. Progresivamente la determinar que el glóbulo rojo de y las propiedades de transporte de oxígeno. Esa sería la segunda. La alternativa E. ¿Ya? Ahora, tengo la literatura clásica, ya acá de suscribida. ¿Ya? Homero, uno, manifestaciones literarias de la época, contexto histórico social del clasicismo, literatura clásica griega. ¿Con cuál inicio? Con la literatura clásica griega, profesora. Ya, muy Contexto bien. Inicio con la histórico. literatura clásica griega o contexto histórico.
Contexto histórico, profesora. No, pero para yo determinar el contexto histórico social del clasicismo, debo de determinar primero de qué voy a hablar, ¿cierto? Que es literatura clásica griega, la número 4. Luego con la número 2. Se fue la imagen, Miss. A ver, ¿me escuchan, chicos? Se me fue por un momento el tiempo. Sí, mis. Sí, lo escuchamos. Ahora sí, ¿verdad? Entonces les decía, yo para poder hablar del contexto histórico, debo de determinar de qué tema, ¿cierto? La idea general, que es la literatura clásica griega. Luego determino su contexto histórico, para luego hablar sobre sus manifestaciones literarias, que dentro de esas manifestaciones, ¿a quién encontramos? A Homero. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta correcta? La A. La A sería 4, 3, 2, 1. La alternativa C. La C. Es la C, empieza, porque empieza desde abajo, la 5. Exacto. Luego tengo, dice, la cultura inca. La cultura inca, dice, el sistema numérico, extensión territorial, economía y sociedad y ubicación geográfica. ¿Con cuál iniciaría? Con la última, la cuarta. Ubicación geográfica, ya. ¿Cuál le debería seguir? Extensión territorial. Extensión territorial, la 2. Exacto. Economía y sociedad, la 3. Y el primero, el sistema numérico. Finalmente la 1, ¿cierto? Es una secuencialidad, ¿de qué? De temporalidad. ¿Ya? Muy bien, excelente. Luego tengo, dice, la sociología, dice, aporte de la sociología educativa al desarrollo nacional, las ciencias que abordan la realidad social, la sociología médica y la sociología educativa, la sociología y subjetivo de estudio, la sociología jurídica, rama reciente de la sociología. ¿Con cuál inicio? Con la 5, la sociología jurídica. No, a ver, aquí me equivoco. La sociología y su objetivo del estudio, la 4. Su objeto de estudio. Muy bien. ¿Con cuál continuaría? ¿Iniciaría con la 4 o con la 2? No. Es la ciencia que aborda la realidad social. A ver, sería las ciencias que abordan la realidad social, la sociología es objeto de estudio, la sociología médica y la sociología educativa, aporte de la sociología educativa al desarrollo nacional. Y finalmente la sociología jurídica, rama reciente de la sociología. Esa debería ser mi orden. ¿Cuál sería mi alternativa correcta? La alternativa. La A. Luego tengo la respiración, dice. Se conoce tres clases de respiración. La respiración es el conjunto de reacciones químicas. En la célula viva se lleva a cabo un proceso muy importante. En estas reacciones se desintegra el alimento, liberando energía. La respiración anaeróbica se realiza en ausencia del oxígeno molecular. ¿Cuál debería iniciar? La 2. La 2. Ya, a ver, si empezamos con la 2, dice, la respiración es el conjunto de reacciones químicas. ¿Qué le seguiría? La 1.
La 1. Se conoce 3 clases de respiración, ¿ya? Luego viene 5. La respiración aeróbica se realiza. ¿Ya? La 5. Y ahí la 5, luego la 3 y la 4. Y la 4. En la célula viva se lleva a cabo un proceso muy importante. En estas reacciones se distingue la desintegra del elemento liberando energía. ¿Tiene sentido ahí? De la célula viva. En estas reacciones se desintegra el alimento liberando energía. ¿Tiene coherencia? Sí, sí, tiene coherencia. ¿Cuál sería mi alternativa? La D. ¿La alternativa? La D. La D. Muy la D. Bien. Luego tengo, dice, el azúcar. Dice, proviene de dos de las de los productos más importantes del mundo. El restante 35% se extrae de la remolacha azucarera. El azúcar es un alimento altamente difundido en la actualidad. La caña de azúcar representa como mínimo el 65% de la producción mundial de azúcar. Los azúcares son químicamente idénticos. ¿Cuál debería iniciar? La 3, mi. La 3. La 3. La 3. De ahí la 4. De ahí la 3, la 4. La 1. Después de 3 viene 1. Proviene de dos de los productos más importantes. Claro, de viene de uno. Ah, sí, sí, el azúcar es un... Porque está indicando de dónde viene el azúcar. Recién claro. Presentando el azúcar. Luego de la uno, ¿qué le seguiría? Tres, el azúcar es un elemento. El tres. ¿El tres? Pero iniciamos con tres. Es tres. Le seguiría la cuatro. 4. Y la caña de azúcar representa como mínimo el 65% de la producción de azúcar. Luego. 5. La 2. El restante. El, la 2. La 2. La 5. Luego el 3. 5. Mi respuesta mira. Correcta ¿qué sería? La D. La D de dato. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí. Fácil, difícil. Me gustó, profesora. Es como un juego muy bonito. Sí, excelente. ¿Se fue la misa o...? Se fue la Miss, va a volver a entrar seguro para poder. Creo que se cortó porque ya está pasando su tiempo. Miss, ¿llegó? Sí, ahora sí, se me está yendo la señal. A ver, chicos, les decía, ¿fácil, difícil? Fácil. Bueno, profesor, es fácil, es dinámico. Es dinámico, ¿cierto? Lo que yo debo de tener... El criterio, cómo continuar con el criterio y cómo determinar. ¿Qué, chicos? Muy bien, entonces espero que me hayan podido comprender, chicos. Si tienen dudas o consultas, igual me las hacen saber por el WhatsApp, ¿sí? Muy bien, chicos, sin más que decirles, nos vemos en la siguiente clase. Hace mucho.